Esto se votó en el plenario del 29 de septiembre, o sea, hay alrededor de 100 distritos donde cada uno expuso su posición de acuerdo a las asambleas distritales y de acuerdo a la cantidad de votos ganó el paro por 48 horas. En el día de hoy se cumplió, en el día de hoy martes. Hoy, martes, se cumplió la primera jornada donde el acatamiento, si bien fue menor al anterior por una cuestión de los descuentos anteriores, pero igualmente fue alto en toda la provincia. Llegó casi, en la provincia estoy hablando, alrededor del 80%. Estaríamos hablando acá de un 60%, que también es altísimo. ¿Embargado? Sí, que también es muy alto. ¿Y continúa para este miércoles? Sí, exactamente. Continúa el miércoles y después tenemos un plenario nosotros el 30 de octubre, en el cual vamos a viajar con el mandato de las bases. Por lo tanto, en la semana que viene vamos a estar llamando una asamblea de delegados y afiliados para ver cuál es la decisión a tomar en el mes de noviembre, cómo se continúa, si con nuevas medidas de fuerza o movilizaciones. Bueno, eso lo deciden las bases en realidad. La decisión del gobierno de descontar los días de paro hace que de alguna manera más fuerte la pulseada para la tarea de los gremios. Por supuesto, en realidad es así, es la forma que tiene el gobierno de presionar para que no tomemos medidas de fuerza. En realidad, vos sabés que si bien el derecho de huelga es constitucional, también es pasible de descuento por ser un día no trabajado. Pero a ver, acá hay una cuestión. Yo siempre digo, cuando un gremio larga una medida de fuerza y uno la acata, es porque tiene convicción. No me quedo, no hago un paro, como digo siempre, para limpiar los placares o porque estoy cansada. En realidad, cuando decido estar en un gremio, tengo una convicción que ese gremio es el que me representa y tomo y acato las decisiones. A ver, uno también es democrático para decir, yo no estoy de acuerdo con el paro o no puedo sufrir descuentos o no puedo en realidad que me descuenten porque hoy los sueldos son miserables, y uno también lo entiende y lo acepta, y eso no quiere decir que vamos a cuestionar al afiliado. El afiliado tiene plena libertad para acatar esa medida, pero tiene que haber parte de convicción también. Se viene un 2015 complicado, ya sabemos que, bueno, que otra vez vamos a empezar con la misma situación porque no abrió paritarias, no las va a abrir ahora. No sé si las va a abrir en enero, pero vamos a estar con la misma pulseada de todos los años, porque mientras no blanquee el salario como corresponde en tiempo y forma, yo creo que, y ahora sumado a esto tenemos las escuelas de educación comunitaria, donde el presupuesto de toda esa gente que en su momento iba a ser sin título, ahora aparentemente van a tener que tener título, esa gente que se incorpora al sistema también va a salir del presupuesto, o sea que la torta va a ser más grande para repartir. Yo pregunto, hoy estamos en una inflación, no nos podemos hacer los estúpidos, estamos en una inflación de arriba del 40% y tenés un aumento de un 24% dividido en dos tramos, a ver, ¿qué hay que monitorear? Dijo que iba a monitorear la inflación y las variables económicas. No se necesita monitorear, se necesita ir al supermercado nada más y ver que las cosas aumentan y que el salario... Yo te digo, hoy un maestro de grado tiene un básico de 2.250 pesos, ¿sí? Bajísimo, creo que deben ser los más bajos de la historia. Y bueno, a ver, no sé qué es lo que piensa este señor está en campaña ahora, y bueno... Creo que si quiere ganar las elecciones va a tener que hacer una paritaria en serio. Y también tenemos un frente donde también acuerda, o sea que esperemos que este año se puedan poner de acuerdo y las manos quedarse atadas y no firmar un acuerdo que después no sirve.